En hechos aislados y en menos de 10 horas, dos hombres fueron asesinados durante este lunes 5 de agosto en Buga. Una de las acciones se perpetró en la calle 22 con carrera 18 y 18A del barrio Caracolí. La víctima fue un mototaxista identificado como Oscar Marino Suárez Bueno, quien se movilizaba en motocicleta y fue sorprendido por sicarios que le dispararon en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte en el lugar de los hechos. El otro hecho de sangre se registró en la carrera 14-23-28 del barrio María Luisa de la Espada. En ese sector, donde funciona una barbería, fue ultimado Harold Rincón Franco, de 23 años. La víctima, quien estaba soltero, gozaba del beneficio de casa por cárcel. La policía del primer distrito, con sede en Buga, expresó que tanto los móviles y autores de estos dos hechos de sangre son motivo de investigación.